Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. How are Good you today? evening. No, ¿Qué tal? ¿Qué Hello, tal? Good teacher. evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Todo bien? Fine, thank you. And Excellent. you? I'm doing great. I'm doing great and happy. Happy, happy to be working with you. Excelente. Very good. Excelente, me alegra verles por acá, me alegra, me alegra. ¿Qué tal su día? Igual. ¿Estuvo cansado? ¿Estuvo algo ocupado? ¿Estuvo bonito? ¿Cómo estuvo su día este día? Happy. Happy, thank you. Happy. Gracias, Mariana. Thank you. Good, thank you, thank you, thank you. ¿Y los demás? ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿qué tal su día? Un poco cansado. Ajetreado el día. Cansado, ajetreado. Trabajando. Trabajando, ¿ok? Me imagino que cada uno pues tiene sus ocupaciones, ¿verdad? Y están por ahí pues ocupados en sus oficios durante el día, pero les agradezco su colaboración, ¿verdad? Y su buena disposición de estar aquí en clases para seguir aprendiendo. Sean bienvenidos. Iniciamos este día con la sesión. Cuéntenme, vamos a ver si estamos, si llevamos la secuencia, ¿a qué sesión vamos ahora? ¿Qué clase es esta? Esta clase two ¿La clase 2? no. Number two ¿Number 2? no, no, la clase es la Four, cuatro, three, la cuatro, cuatro, cuatro. exacto. De la semana es la segunda, pues, porque estamos De en la semana es martes. la segunda. Eso sí, ahí sí. Pero por la estructura del curso, recuérdense que nuestras semanas se comprenden 4 días, ¿verdad? Y por nuestro inicio es que nuestro primer día fue miércoles, segundo día jueves, tercer día lunes, que fue ayer, y ahora martes tenemos nuestro cuarto día, que sería la primera semana de este curso, ¿verdad? Y de ahí, pues mañana iniciamos ya la segunda semana, igual con más contenido. Tengo una pregunta para ustedes. Mis compañeros se contactaron esta tarde, por ahí pude ver el mensaje, solicitándole su colaboración, ¿verdad? Si había alguna duda o algún problema para acceder, para activar su cuenta en la plataforma, o si tenía alguna pregunta con el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? Yo vi que algunos respondieron ahí en el chat, pero igualmente me gustaría preguntarle si todos tienen acceso a la plataforma o si han presentado algún problema con algún ejercicio que usted no comprenda cómo realizarlo. No problem. No problem, No, por todo Morena. bien. Hasta el Todo momento. bien, Laura. Todo bien, teacheras. Todo bien, perfecto. Qué bien, qué bien. Recuérdese, si tiene dudas, podemos utilizar, bueno, se puede contactar usted directamente con mis compañeros, ¿verdad? Que igual a esta tarde se presentaron con ustedes por cualquier problema técnico, ellos les pueden asistir. Igualmente pueden compartirlo en el chat de WhatsApp y ahí pues vamos a estar todos tratando de ayudarle pues y compartir con ustedes ciertos tips, si fuera de plataforma, o igualmente como clase pues podemos ir resolviendo ciertos ejercicios, ¿verdad? Para poder participar, ¿verdad? Y seguir progresando. Dígame, Mr. Daniel, cuénteme, cuénteme, dígame. En mi caso tuve problemas al inicio, toda la semana pasada no pude hacer los ejercicios. La verdad apenas estoy en la sección 2 haciéndolo para ponerme al corriente. Ah, ok. Pero ya se solventó la situación, Mr. Daniel. Sí, ya lo pude Ah, solventar todo. perfecto, perfecto. Que me alegra escuchar eso. Así pues ya como usted lo mencionó, pues se puede poner al día con el desarrollo de los contenidos en la plataforma. Muchas gracias. Miss Lorena, dígame, no sé si tiene una pregunta. Si chequea su micrófono, Miss Lorena, porque no le escuchamos en este momento. No, todavía no le escuchamos. Tal vez conecte y desconecte su dispositivo, tal vez eso pueda hacer que le podamos escuchar. Por el momento todavía no le escuchamos, Miss Lorena.
Después, más adelante, trate de conectar y ahí hacer lo posible, ¿verdad? Para conectar y cuando ya tenga audio, pues igualmente puede tomar la palabra y yo le atiendo con su duda. Thank you, thank you, thank you. Bien, vamos a hacer un ejercicio así rapidito antes de iniciar. A mano alzada, como que estuviéramos ahí votando. Dígame, levante la mano si usted terminó la sección 1 de la plataforma. ¿Sección 1? Vamos a ver, conteo de manos ahí. No crea que estamos aprobando algo, sino que ahí estamos viendo, estamos chequeando. Ok, bien. Levante la mano si ya terminó la sección 2. ¿Qué pasó con esas manos? Varias se fueron para abajo. No, qué bárbaros. Ok, perfecto. Y voy a preguntar igualmente, ¿alguien ya va en la sección 3? Bien, Leslie, Miguel y Morena, perfecto. Y Marta también, por los que puedo ver, Aida y Jacqueline, veo que por ahí tienen levantadita su mano. Les felicito si ya vamos en la sección 3, perfecto. Para los que no, igual les extiendo la invitación, pues para poder trabajar en los diferentes ejercicios, para ver las estructuras e igualmente tener su primer contacto con el vocabulario, con estructuras. Y después consolidamos esa información en las clases en vivo que tenemos por acá. Okay. Miss Zenaida, no sé si tiene una pregunta. No, solo la manita de la anterior era de la participación. Chivo, chivo, chivo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, nada más es el comentario que tenía, ¿verdad? Y hacerles la invitación nuevamente a progresar en su plataforma. Recuérdese que no es necesario que nosotros veamos el contenido en la sesión en vivo para que usted pues después realice esa sección en su plataforma. De hecho, tendría que ser lo contrario. Usted lo revisa, practica y ya después acá nosotros lo utilizamos ya más en contexto y de una forma espontánea, ¿verdad? Ese es el objetivo de estas sesiones en vivo para poder utilizar, ¿verdad? Las estructuras de una buena forma. Ok, perfecto, perfecto. Iniciamos por acá. Déjenme mostrarles la información que tenemos para este día. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Como les mencionaba, este día tenemos la sesión número 4, ¿verdad? Que es la última de la primera semana de nuestro curso. Seguimos trabajando en la sección 2 que lleva por título What's This? Y en esta oportunidad pues vamos a ver Yes, No and Where Questions with Be. Vamos a ver dos tipos de preguntas con el verbo to be que serían las Yes, No, preguntas de sí o no, ¿verdad? Y como su nombre lo dice, la respuesta a estas preguntas va a ser sí o va a ser no, así de simple. Y también vamos a ver preguntas con where y estas pues nos van a servir para hablar de las preposiciones. Ve que algunos tenían algunos comentarios acerca de las preposiciones, de los ejercicios en eso, pero aquí pues vamos a tener cierta información y cierto repaso de esa estructura en esta sesión. Let's get started. Iniciemos por acá. Vamos a ver. Check on the different images. Vea las diferentes ilustraciones e imágenes que tenemos en pantalla. Yo le voy a ir preguntando, what is this? ¿Verdad? Yo le voy a preguntar, ¿qué es esto? Y usted pues me responde utilizando la estructura it is y me dice el nombre del artículo que usted ve en pantalla. Let's get started. Iniciamos por acá con el primero. Y les pregunto, what is this? This is a cell phone. This is a cell phone. Okay. Thank you, thank you. Thank you so much. And it's possible. In this case, I have other alternative. It's a phone case. Sí, es un teléfono, evidentemente. Pero yo también estoy haciendo énfasis al protector, ¿verdad? Eso así le llamamos al phone case, ¿verdad? Al que usted le pone, pues para que su teléfono esté protegido, ¿verdad? Para contra caídas o por detalles estéticos, ¿verdad? Le podemos poner, lo podemos llamar phone case, ¿verdad? Thank you so much. Thank you, thank you. Now, what about on the next one? Veamos la siguiente y les pregunto, what is this? This ID. This ID. Thank you. It is possible. It is, in this case, I have the expression.
It is a student ID. En este caso, pues, incluye la palabra student para hacer, para expresar de qué tipo de identificación nos estamos refiriendo, que sería una identificación estudiantil. Student ID. Pero igual, la palabra ID es una identificación, así como nuestro DUI, ¿verdad? Si usted quiere hacer mención de su DUI, lo decimos ID. Right? My ID. Check on the next one. Veamos el siguiente. Y les pregunto, what is this? It is a clip. It is a clip. Thank you. More complete answer. It is a paper clip. Si quisiéramos tener tal vez una expresión más completa, it is a paper clip. Podría ser una variante. Thank you, thank you. Check on the next one. Veamos el siguiente que tenemos por ahí. Y les pregunto, what is this? It is a newspaper. Thank you. It is a newspaper. Perfect, perfect. Check on the next one. What is this? It is a purse. Correct. Purse. To be specific, you can say it is a purse. It is a purse. Sería un bolso de mujer, ¿verdad? O una cartera, como nosotros lo conocemos. It is a purse. Thank you. Check on the next one. Veamos el siguiente objeto, el siguiente artículo que tenemos por ahí. Y les pregunto, what is this? It is a tablet. Thank you. And you mentioned it is a tablet. Thank you. That's correct. You mentioned it is a tablet. Thank you. Check on the next one. What is this? It is a television. Thank you. It is a TV. It's possible. It is a television. It's okay. Or it could be a computer screen. Aquí yo lo tengo como television, pero pudiera ser un monitor de computadora. Computer screen. Podría ser otra alternativa. No habría ningún problema, ya que ahora con la tecnología, ya ve que todos son planitos y son bien bonitos, entonces pudiéramos decir que puede ser incluso un monitor, right? Un monitor de computadora. But in this case, television. What is the next one? What is this? Ve el siguiente que tenemos por ahí. It is a ticket. Thank you. It is a ticket. Thank you. Let me see. Correct. It is a ticket. Thank you so much. Check out the next one. What is this? El último objeto que tenemos por ahí. It is a box. Thank you. Thank you so much and well done. Bien hecho, chicos y chicas. Lo estamos haciendo bien con vocabulario. Perfecto. Continuamos. Other element in the platform is the use of prepositions. ¿Verdad? Es el uso de las preposiciones. Y para esto utilizamos la pregunta where. Eso significa, where significa dónde. Y pues podemos obtener información de lugar o ubicación de algo. Vea por ahí la ilustración que tenemos en pantalla y usted me va a ir diciendo qué preposición podríamos utilizar. The model answer. Vea la forma modelo de responder. Ahí en verdecito se lo puse. The cell phone is. Vea que tenemos un espacio en el cual vamos a utilizar la preposición. Y por último mencionamos la referencia, que sería la caja, ¿verdad? Porque nos importa saber dónde está el teléfono. Veamos la primera ilustración. Y yo les pregunto, where is the cell phone? The cell phone is in the box. In. That's correct. The cell phone is in the box. Correct. The cell phone is in the box. Thank you, thank you. Let's see the next one. Oh, sorry. Ya les descubrí ahí la respuesta, pero ni modo, para que vean que estamos bien emocionados. Pero les voy a preguntar igualmente. Where is the cell phone? The cell phone is in front of the box. In front of the box. That's correct. Perfecto. Is in front of the box. Thank you. Check on the next one. Chequeamos la siguiente. Where is the cell phone? The cell phone is behind the box. Correct. The cell phone is behind the box. Perfect. Next one. Where is the cell phone?
The cell phone is on the box. Perfecto. And check on the next one. Where is the cell phone? Next illustration. The cell phone is next to the box. Next to the box. Correct. Thank you. The cell phone is next to the box. And finally, the last illustration. Tenemos finalmente la última ilustración. Where is the cell phone? The cell phone is under the box. Under. Thank you so much. The cell phone is under the box. And that's correct. Vea por ahí el modelo de pregunta o el modelo más bien también de la respuesta cuando mencionamos la ubicación. Mencionamos el objeto del cual necesitamos saber la ubicación. En este caso es el cell phone, por el ejemplo. Utilizamos después el verbo to be. Después del verbo to be necesitamos una preposición, que es la que nos va a servir de referencia o dónde está ubicado el objeto. Y por último mencionamos el objeto de referencia, ¿verdad? Por eso teníamos la box. La caja era el punto de referencia para este ejercicio, que solo tenemos dos elementos, un teléfono y una caja. The cell phone is in the box, the cell phone is in front of, the cell phone is on. Vea por ahí el orden. Se los menciono porque a veces nosotros queremos utilizar el idioma inglés como expresamos ideas en español. Y a veces uno dice, ah, in front of the box, is the cell phone. Como uno dice, hey, enfrente de la caja es el teléfono. En español es muy probable que nosotros lo utilicemos de tal forma. Pero en inglés vemos el orden que ya se tiene establecido y ese orden vamos a utilizar. En español, como les digo, tal vez nosotros lo utilizamos de esa forma, pero en español no vamos a ordenar los elementos de esa forma igual al español, sino que en inglés mencionamos el objeto, el verbo, la preposición y después un punto de referencia. Ese sería siempre el orden cuando hablamos de ubicación de las cosas. Questions at this moment. No sé si habrán preguntas a este momento, así la vamos solventando a medida vamos avanzando con la práctica. Questions. No, teacher. Thank you. No. Okay. Perfect. No, thank teacher. You so much. Thank you. Les agradezco por su confirmación. Let's continue. Veamos por acá. Other part is to check on the yes, no questions. Otro elemento de los que vamos a hablar en esta sesión es el uso de las yes, no questions. Como les mencionaba, se llaman de tal forma porque la respuesta va a ser sí o va a ser no. Vea por ahí en pantalla, tenemos una oración afirmativa, ¿verdad? Es una afirmación del objeto que tenemos por ahí en la ilustración. This is a watch. Es la información que tenemos, ¿verdad? Esto es un reloj, ¿verdad? Watch es un reloj de pulsera. Si usted me dice clock, es el que ponemos en la pared, ¿verdad? Así que no se me vaya a confundir. Decimos watch en este caso. Si ve por ahí, tenemos tres elementos que son esenciales. Y siempre necesario cuando expresamos ideas en inglés, que es un sujeto, un verbo y un complemento. En toda oración en inglés usted va a necesitar esos tres elementos. Y acá pues están representados el sujeto en moradito, el verbo to be, que sería is, lo tenemos en color rojo. Y el complemento, que sería el artículo, lo tenemos en amarillo por ahí. How do we form the question? ¿Cómo formulamos la pregunta basado en esta afirmación? ¿Alguien me pudiera colaborar? ¿Cuál sería la pregunta utilizando estos elementos? What is this? Pero el verbo to be. Ah, el verbo to be inicia. Ok, perfecto. Ese es un buen punto. Gracias. Y están en lo correcto. Cuando formamos preguntas de yes o no con el verbo to be, si ven la afirmativa, el verbo to be está, llamémoslo segunda posición, ¿verdad? Primero sujeto, que sería this, a continuación el verbo to be. Pero en la pregunta ocurre un cambio. Vea lo que va a ocurrir. En la pregunta, is this a watch? Right? Ve el orden nada más con los elementos que ya tenemos, solo hubo un cambio. En lugar de iniciar con el sujeto, iniciamos con el verbo to be y esa es una estructura de pregunta.
Algo nos falta en la pregunta. ¿Quién me puede decir qué nos hará falta en la pregunta? El signo. El signo de pregunta. Signo de interrogación. Excelente, excelente, excelente. Thank you. Ahí nos hace falta el signo de interrogación o le podemos decir question mark. Exacto. Question mark. Exacto. Algo muy importante cuando usted formule una pregunta de forma escrita es el signo de interrogación. Aunque usted haga el cambio de los elementos, en este caso del verbo to be, hacer el cambio necesario, necesita utilizar el signo de interrogación. Si no, no es considerada una pregunta correcta, utilizando un formato pues válido. Igualmente, si usted de repente tiene ejercicios de este tipo en la plataforma, si no le pone el signo de interrogación, es muy probable, casi seguro, que el ejercicio se lo va a marcar como incorrecto, porque se necesita un signo de interrogación. Escuche por acá cómo cambia también la pronunciación cuando tenemos una afirmación y cuando tenemos una pregunta. Listen to this. Affirmative. This is a watch. Right? This is a watch. Sin mayor alteración o cambio de voz. No es que una palabra lleve más énfasis que la otra, ¿verdad? En las afirmativas. This is a watch. Escuche la pregunta. Is this a watch? Is this a watch? Ya el énfasis cambió. Y eso es un elemento muy importante en el idioma inglés. Porque nosotros pudiéramos decir, is this a watch? Pero sonaríamos un tanto no tan natural. Entonces agregamos ese elemento de entonación. Vamos a hacer una práctica rapidito. Repita después de mí. Vamos a practicar la afirmativa y a continuación la pregunta. Repeat after me, please. This is a watch. This is a watch. This is a watch. Is this a watch? This is a watch. One more time, una vez más. This is a watch, afirmativo. This is a watch. This is a watch. Is this a watch? Is this a watch? This is a watch. Thank you. Is this a watch? Thank you. Thank you. Thank you. And what are the possible answers? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Yes, it is. Okay, perfecto. Si fuera afirmativa, basta con la respuesta corta que sería yes, it is. ¿Verdad? Nada más el yes, el sujeto y el verbo. No necesitamos el complemento en respuestas cortas. Yes, it is. Si fuera negativo, por ahí escuché a personas expresando la idea. Si me lo pueden repetir, ¿cuál sería la respuesta negativa? No, it's not. Thank you. No, it's not. Thank you. Yo tengo otra alternativa en cuestión de contracción, ¿verdad? Usted puede decir no, it's not. O podría decir no, it isn't. Cualquiera de las formas es válida. No hay ningún problema y no es que una sea mejor que la otra o que una esté incorrecta. Cualquier forma puede utilizar. Yes, it is. No, it isn't. En este caso utilizamos this y el verbo to be is porque hablamos de un elemento singular. Quiere decir solo uno, ¿no? Por eso respetamos siempre los pronombres y el verbo to be is cuando hablamos de singulares. Check on the information for plural. Ve, ahora ya cambió. Ya tengo dos de esos elementos, ¿verdad? Ya no utilizo this, sino these. Si ve por ahí, ya tengo la otra palabra que es en plural. Ya no utilizo el verbo to be is porque tengo dos elementos, dos relojes. Por eso el is ya no me es funcional en esta oración. Check on the sentence. These are watches. ¿Right? Y recuérdese el a, ya no lo utilizamos tampoco cuando es plural. These are watches. Tell me, cuéntenme, ¿cuál sería la pregunta entonces con estos elementos? Are these watches? And the question mark. Y no olvidamos el signo de interrogación. Listen, please. Escuchen este momento. These are watches. These are watches. Let's practice. Ahora practicamos. Escucha y repita después de mí. These are watches. Thank you. Affirmative answer. ¿Cuál sería una respuesta afirmativa? Forma correcta.
Yes, they are. Correcto. Ya el it ya no me sirve tampoco en las respuestas. Vea, ¿pero por qué? Porque estamos hablando de elementos en plural. Yes, they are. El it no me es funcional cuando hablo de cosas en plurales. Check on the next one. Y si dijéramos una respuesta negativa, ¿cuál sería utilizando el plural? No. No, they aren't. O puede tener usted la forma completa como escuché que algunos mencionaron. No, they are not. Cualquier opción es válida. ¿Okay? Para las afirmativas o para las negativas. Solo un elemento importante que en las respuestas cortas, afirmativas, no podemos utilizar contracción. Sería incorrecto si yo dijera yes, there. ¿Se recuerda la contracción del pronombre con el verbo to be? En las afirmativas, respuestas cortas, no es posible tener más contracciones. Porque ya es corta, ya no la vamos a acortar más. Solo en las negativas, sí. ¿Verdad? Igual en el caso del singular, no podemos decir yes, it's. No, ahí tenemos que utilizar las dos palabras. Yes, it is. Siempre, siempre, siempre. It is. Questions at this moment? No sé si existen preguntas a este momento. Eso iba a preguntar yo, pero ya lo dijo. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Lo de las contracciones en singular. Sí, se puede contestar con la contracción en positivo. En positivo, en este caso no, ¿verdad? Si me voy a regresar por acá, igual, ¿verdad? Solo tenemos la forma, en este caso, llamémoslo forma sin contracción. Esa sería la única opción válida. No pudiéramos decir yes, it's. No es posible. En las afirmativas cortas no existen las contracciones. No es correcto utilizar una contracción. Solo en las negativas. Nice. Ok, let's continue. Continuamos también. Check on this one. Vamos a tener una práctica grupal en este momento. Vea los diferentes elementos que tenemos en pantalla y yo le muestro una pregunta y usted me responde si es o no es el objeto que yo le menciono. Check on number one. Is this a wallet? Vea por la ilustración que tenemos. Is this a wallet? Yes, it's not. ¿Y qué es no, entonces? It isn't. ¿Entonces qué es? It's a backpack. Excellent. Thank you so much. Right? Respondemos porque primero me preguntaron si era una billetera. Entonces yo respondo y digo, no, it isn't, ¿verdad? No lo es. Después de la respuesta, yo puedo incluir el detalle relevante y menciono ya el nombre del objeto. It is a backpack, ¿verdad? Y ahí ya estamos dando la información. Exacto. Thank you. Check on the next one. Veamos la siguiente. Is this a laptop? Yes, it is. Respuesta corta, la terminamos hasta el verbo to be. Yes, it is. Pero es posible, como escuché que algunos mencionaron, yes, it is a laptop. ¿Verdad? Si usted menciona así, es una respuesta larga y que es válida también. Pero respuesta corta, solo decimos yes, it is. Right. Suficiente con esa información y podemos responder efectivamente. Check, Miss Gaby, dígame, Miss Gaby. No sé si tenía alguna duda. Ay, perdón. Hola, perdón. Dime, hola. Una consulta. En la respuesta negativa, ¿siempre tiene que especificar el objeto o no? Así como el ejemplo que yo le puse, it is a backpack. Ah, o sea, digamos, si yo lo hubiera dejado, no, it's in. ¿Lo podemos dejar hasta ahí o siempre tengo que agregar como el it is a backpack? No es necesario, eso es nada más algo extra que nosotros por cuestión de práctica podemos incluir, ¿verdad? Y en una conversación usted puede finalizar si le preguntare, hey, is this a wallet? No lo es, pero nosotros agregamos el detalle que en algún contexto, ¿verdad? O tal vez por cortesía, usted puede incluir una respuesta para que viéramos también una respuesta corta y que después podemos agregar un detalle extra. Pero no es necesario que siempre tenemos que explicar qué es el objeto. Ok. Gracias. Bueno, un gusto. Check on the next one. Vemos el siguiente elemento que tenemos por ahí.
Number three. Y les pregunto a ustedes, ¿are these keys? Yes, they are. Thank you. That's fine. Yes, they are. Yes, correcto. Hasta ahí podemos finalizar nuestra respuesta. Exacto. Yes, they are. Suficiente con esa información y ya respondimos afirmativamente. Check on the next one. Veamos el último elemento que tenemos por ahí. Y les pregunto, ¿are these tablets? No, they aren't. No, they aren't. ¿Y qué serían entonces? They are sunglasses. That's fine. Thank you so much. Check on this one. Sunglasses are considered plural. En este caso, los lentes de sol son considerados plurales, ¿verdad? Por su nombre tal cual. No es que tengamos dos pares, ¿verdad? Sino que solo es un par, pero igual se considera plural. Y que es algo estandarizado que lo utilizamos de esa forma. Similar cuando hablemos de ropa, usted se dará cuenta que si nos referimos a los jeans, aunque solo es un par de pantalones, siempre se considera como plural. Ese es otro caso, ¿verdad? Entonces, respondemos de forma plural, en este caso, de una forma negativa, ¿verdad? Porque no son tablets. Entonces, respondemos, no, they aren't. Y a continuación, nosotros agregamos un detalle extra. They are sunglasses. Y en este caso, siempre iría en plural. Plural, sunglasses. Right? No se puede finalizar, sunglass. Sunglasses. Right? Eso sería la palabra completa para referirnos a este artículo. They are sunglasses. Nice. Bien. Let's continue. Veamos con las preguntas. Si tenemos preguntas singulares para averiguar la ubicación, utilizamos este inicio. Where is, ¿verdad? ¿Dónde está? Pero cuando nos referimos a un objeto, solo uno, ¿verdad? A un objeto que sea de un solo tipo, ¿verdad? Si hablamos de un lapicero, si es solo uno, podemos decir, where is, right? Where is the pen? Si quisiera hablar de la mesa, que solo es una, si solo existiera uno, digamos, en un cuartito al cual yo me refiero, entonces digo, where is the table? Si existieran dos artículos del mismo tipo, en ese caso ya la pregunta sería en plural, y utilizamos where are, correcto. Utilizamos where are. Por ejemplo, con las llaves, esa es la pregunta que hacíamos, ¿verdad? Where are the keys? O are these keys? En ese caso hacíamos preguntas de sí o no. Pero si yo quisiera averiguar ubicación de las llaves, como es plural, utilizamos where are the keys, ¿right? Where are the sunglasses, ¿right? Fuera una posible pregunta. Check on this one. Vea por ahí la imagen que tenemos en pantalla y hagamos otra práctica por acá. Vea que yo les pregunto, where is the watch? ¿Dónde está el reloj? Vea por ahí la imagen. Vea los diferentes artículos. Y cuando usted identifica dónde está el reloj, me da una respuesta. Thank you. On the chair. The watch is on the chair. Thank you. In this case, we can say it is, ¿verdad? Como nos referimos al watch, nos referimos a un objeto, podemos intercambiarlo por el pronombre it, ¿verdad? It is on the sofa. Vemos por ahí que el relojito está en el sofá, que vemos por ahí en este pequeño cuarto, ¿verdad? The, where is the watch? It is on the sofa. Let's do a practice. Voy a escoger a dos personas para que nos formulen dos preguntas utilizando where is, en este caso para un artículo en singular que usted pueda ver en la imagen, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Let me check. Déjenme ver por acá a quien pudiéramos solicitarle la ayuda. Y vamos a escoger a Mr. Mario. Mario Ernesto Gutiérrez. Voy a ver su colaboración, Mr. Mario. Necesito su colaboración, Mr. Mario, para que nos formule una pregunta al grupo. ¿Cómo lo va a formular? Vamos a utilizar el inicio. Where is?
Y después nos menciona el artículo que usted puede ver aquí en la pequeña imagen, ¿verdad? En este caso sería un artículo individual, ¿verdad? Puede preguntar usted, o what is the backpack? What is the hairbrush? What is the newspaper? What is the TV? Vea por ahí los objetos y formúlenos una pregunta, mister. Thank you so much. Where is a TV? What is the TV? Ajá. And people, where is the TV? ¿Dónde está la tele? Volunteers. It is on the table. The TV is on the table. Excellent, thank you. Usted puede decir it is on o puede mencionar el nombre del artículo nuevamente, ¿verdad? The TV is on the table. Thank you. Correct question, correct answer. Thank you so much. Let me see another question. Miss Aida Portillo. I need your collaboration. Necesito su colaboración igualmente, Miss, para formular otra pregunta basada en la imagen que tenemos en pantalla. Thank you so much. Me ayudo la imagen ahorita, pero where is ahorita? Where is a table? Where is the table? Uh-huh. A table. Uh-huh. En este caso, table uh-huh, on the table the is piso. The table is on the floor. Thank you. The table is on the floor. ¿Es posible? ¿Alguna otra referencia que pudiéramos dar de la table? En la habitación. It is in the room, next to the backpack. It is next to the backpack. Next to the backpack. Mm-hmm. On the newspaper. All right. Thank you. It could be possible. Thank you. That's fine. Check on the next one. Vamos a tener una práctica y por acá voy a incluir otros elementos. Check on this one. Ahí en colores se los incluí para que tuviéramos dos de cada uno. Y mi pregunta sería, en este caso, el modelo, where are the sunglasses? Identifique dónde están los lentes de sol y contésteme, dígame, where are the sunglasses? They are because it's plural. Recuerda que es plural. Mencionamos they are on the floor. Esa es una alternativa. They are on the floor. Están en el piso. ¿Alguna they otra are área? Behind the chair. They are behind the chair or behind the sofa. Mm-hmm. Any other? The sofa. Thank you. Correct alternatives, people. Alternativas correctas, ¿verdad? Es posible. En este caso yo tengo como ejemplo. They are behind the sofa. Now, let's do one more practice. Voy a seleccionar otras dos personas para que me formulen preguntas, en este caso, plural. Where are? Y me menciona ahí un elemento, artículos en plural que se puede visualizar en la imagen. Mr. Daniel, no sé si tiene una pregunta. Dígame, le escucho. En este caso, las respuestas se pueden hacer contractadas. Por ejemplo, si fueran las afirmativas. En este caso sí. Porque no es respuesta de sí o no, ¿verdad? Sino que es una respuesta donde damos detalles completos. Sí se puede. Usted puede decir they are o pudiéramos hacer la contracción. They're behind. Es posible. Tanto para singular como para plural. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, un gusto. Let's see. Vamos a pedirle la colaboración at this moment to Enrique Ventura. Le voy a pedir su colaboración, Mr. Enrique, para que nos formule una pregunta en plural. Nosotros identificamos el objeto o el artículo y damos referencia de dónde está ubicado. Mr. Enrique, le escuchamos. Where are an apples? Where are the apples? Where are the apples? Okay. Uh-huh. The apples in... The apples are from TV. In front of the TV. Okay. Uh-huh. Exacto. No olviden su respuesta utilizar el verbo to be, que es algo muy importante, ¿verdad? En este caso mencionamos el artículo por el que se me preguntó, que serían manzanas. The apples, a continuación el verbo to be,
The apples are preposition on or in front of, y mencionamos la referencia, in front of the TV. The apples are on the table. Podría ser otra variante. Thank you, thank you. Vamos a escoger otra persona para que haga otra pregunta por acá. Mr. Esaú, si nos colabora con una pregunta utilizando elemento en plural, por favor. Check on the microphone, Mr. Esaú. Muchas gracias. Where are dogs? Where are the dogs? Ajá. ¿Dónde the están dogs. Los perritos? Where are the dogs? Where are the dogs? The dogs are in front of the door. Correcto. Por ahí escuché que alguien me dijo una forma correcta. In front of. Recuérdese que la preposición tiene tres palabras. In front of. Si solo me dice in front the door, es incorrecto. Recuérdese todos los elementos de esta preposición. The dogs, o podemos decir they, si usted lo prefiere. They are in front of the door. Ellos están frente a la puerta. Por ahí esperando a quizás al dueño, ¿verdad? Ya lo extrañan y por ahí lo están esperando. Let's see other question. Vamos a hacer una última pregunta y necesito la colaboración de Miss Carla Guadalupe. Thank you, thank you. Where are the masks? Right? Tenemos por ahí las mascarillas en amarillo. Thank you. Where are the masks? They are behind the table. Behind the table? It could be possible. They are on the floor. That is other alternative. Thank you so much. They are on the floor. Están en el piso. Es una muy buena alternativa también. Thank you. They are next to the backpack. Podría ser otra referencia, ¿verdad? Ve que ahí tenemos diferentes puntos de referencia y todos son válidos siempre y cuando utilizamos una preposición adecuada. They are on the floor. They are under the table. They are next to the backpack, right? Todo eso es posible utilizarlo por ahí. Perfect, perfect. Let's do one more practice. Vamos a hacer una práctica y para esto lo vamos a hacer grupal. Check on the model questions. Estos son los modelos de preguntas que vamos a utilizar, tanto singular como plural. Antes de la clase les mandé esta imagen del muchacho que usted ve en la diapositiva. ¿Me confirman si la recibieron? Yes, teacher. Yes. Perfect. Si no la recibió y no tiene acceso a su WhatsApp, puede tomarle una captura de pantalla a lo que yo estoy proyectando, pues si usted también tiene una referencia. Si no, en su teléfono, pues usted ya tiene la imagen, ¿verdad? Y usted la puede utilizar por ahí, que es la misma que está en la diapositiva. Vea los dos modelos. El primer modelo es para una pregunta de un artículo singular. Vea mi pregunta. Where is the pen? Vea usted la imagen y dígame. Ve el modelo que vamos a utilizar. The, mencionamos el objeto. El verbo to be, que es muy importante. En el siguiente espacio necesitamos la preposición. Y en la última rayita o el último espacio necesitamos una referencia para nuestro objeto. Y les pregunto, where is the pen? The pen is on the table. Perfect. The pen is on the table. Perfecto. Y así respondemos de una forma correcta, utilizando sujeto, verbo, preposición y un complemento que sería el punto de referencia. Check on the next one. Ve el siguiente, utilizamos la forma plural. Where are, ¿verdad? Porque estamos hablando que serían dos objetos del mismo tipo. Vea mi pregunta. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Y díganme ustedes, sigamos el mismo modelo que ya tenemos por ahí. ¿Cuál sería la respuesta? The keys are in the floor. On the floor. In no sería correcto porque si no estarían dentro del piso, ¿verdad? Sino que on, sobre. Exacto, esa es una buena alternativa. And I have the keys are on the floor. Correcto, esa es la misma opción que yo tenía. The keys are on the floor.
¿verdad? Dando referencia. Y vea también que el mismo modelo, tanto singular para plural, se mantiene. El objeto, el verbo to be, no lo olvide. Si es plural, plural. Sería are. Si es singular, singular. Y usted sabe que es is. Después utilizamos la preposición. En el caso este, yo utilicé on, pero ahí puede, en ese espacio, puede utilizar cualquier preposición y después un punto de referencia. ¿Ok? Vamos a trabajar en pequeñas salas y vamos a participar con los compañeros. ¿Qué vamos a realizar? Usted le va a hacer preguntas a su compañero. Le va a preguntar por los diferentes objetos que usted ve en la imagen y su compañero pues le va a reportar la información. Tal cual como las preguntas que yo les mostré en este ejercicio, que serían las preguntas modelo, usted le hace por... Ve ahí que tenemos diferentes artículos, ¿verdad? Tenemos una lámpara, tenemos por ahí un basurero, una sombrilla, lentes, tenemos un ID, por aquí tenemos una identificación, we have, in this case we have a clock, por ahí tenemos un relojito que sería de mesa, pero igual decimos clock. Pregunte por todos los objetos que usted ve para que su compañero le reporte la información. Ready for practice? ¿Estamos listos para la práctica? Yes? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes. Perfect. Perfect. Yes, teacher. We work in small groups. Vamos a trabajar en pequeños grupos, serían en pareja, y pues participamos. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para poder participar y expresar ideas y dar... expresar las ideas de una forma completa. Okay, let's do it. Iniciamos. Thank you so much. Hola. Hello, hello. Hola. Catherine. Hola, hola, Catherine. Hello, hello. Hola. Excellent, thank you. Thank you so much. No tengo acceso a la imagen, por eso estaba ahí buscándola. Perfecto, qué bien. Por mi celular. Excelente, ok. Sigo hasta. Pueden comenzar con la práctica y les escucho y pues les ayudo si es necesario, ¿ok? Ok. ¿Empiezo yo? Está bien, Miss Catherine, comience usted, hágale una pregunta ahí a su compañera. Ok, sería... where are the sunglasses? Creo que se pronuncia. Where are the sunglasses? Ajá. Exacto. Is there on the table? Mm-hmm. They are on the table. Okay, thank you, thank you. Now, continue asking. Sigan preguntando. Vean los diferentes objetos que tenemos. Vea si es singular, vea si es plural y formulamos la pregunta adecuadamente y respondemos también. Thank you so much. Chequeo los demás y de ahí pues tenemos retroalimentación en general en el grupo. Thank you. Document. Where is the document? Document.
It is, oh, it is on the table. It is on the table. Yes, it's on the table. Thank yes. You. Yes. Where is? Continue. What is the television? Mm-hmm. The television is on the dress. Mm-hmm. Thank you. It's on the desk. All right. Uh-huh. It's yeah. On the desk. Uh-huh. Thank you. Where are the o'clock? Where is the clock? En ese caso, como es solo uno, where is the clock? Ajá, exacto. Where is the clock? It is, ajá, it is on the table. It is on the table, thank you. Good job, lady. It is on the table. Thank you. Continue. Where is the umbrella? Where is the keys? Are on the floor. Are on the floor. Yes. Let me see. Where is the cup? Cup. Perdón. Where is taza? Cup. Where is the cup? Where is the cup? Where is the cup? ¿Dónde está? Where is the cup? It's ¿cómo se dice taza? It's cup. 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 Uh-huh. Okay. The cup is on the table. It's on the table. Okay. Thank you. Good job. Continue. Muy bien. Sigamos. On the table? On the table. Where is the laptop? The laptop. Mm-hmm. Ah, yeah. The laptop is on the paper. Under the paper. Papeles, no sé, revista. Let's see. Let's see. Let me check. Let me check. You can say it's under the. It could be like a magazine. Tal vez podría ser una revista. Under the magazine. Uh-huh. Okay. Where is airbrush? Where is the hairbrush? Uh-huh. It is on the table. Thank you. Yeah. Yes. New paper, creo que es plural. Paper. Oh. Sí, verdad, creo. ¿A cuál se refiere? ¿Al que está en el periódico? Yo veo que hay más de uno. Entonces podríamos preguntar eso para cinco. Para where are the the newspaper? Hey, what is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta estamos viendo. Where are the newspapers? Respuesta. They are. The newspaper on the table. The newspaper are. Recuérdese el verbo to be, Mr. Oscar. The newspapers are. Are on the table. Are on the table. Are the table. Yes. Thank you. Yeah, one more question. Table. Una pregunta yes. Más. Quiero escucharles. Thank you. Sí, las llaves. Uh-huh. We are the keys. Where are the keys? Uh-huh. We are the keys. The keys are on the floor. The keys are on the floor. Thank you. That's nice. Thank you. Continue practicing. Sigan preguntando. Vean los objetos y seguimos. Thank you. Wasted basket, algo así creo que era. Waste basket. Waste basket. Waste. Waste. Uh-huh. Where is the
waste basket? What is the waste basket? Correcto. The waste basket is next to the table. Ah, yeah, next to the table. That is a good reference. Thank you, thank you. Antes de continuar con la práctica, Miss Lorena, no sé si tenía una pregunta al inicio cuando tenía dificultad con su micrófono. Sí, la verdad es que solo estaba un poco confundida porque no sabía hasta qué punto había que llegar como mínimo en la plataforma. Ah, ok, ok. Pero según medio vi los temas, creo que no estoy tan perdida. Sí, en este caso, la programación que yo les mostré en la clase inicial, para la semana 1, que justamente ahora lo terminamos, está basado en los contenidos de la sección 1 y sección 2. Ya la siguiente semana vamos a ver la sección 3, pero eso es en las clases en vivo. Sin embargo, como siempre les he mencionado, no es que la sesión en vivo va a dictar el ritmo que usted va a progresar en la plataforma. Si usted puede avanzar más, es lo ideal, ¿verdad? Entonces, pudiéramos tal vez procurar ir más adelante del contenido que nosotros vamos a utilizar acá, por el objetivo que usted ve la información, ve vocabulario, e igual si hay alguna duda, ¿verdad? Podemos retomar ciertos ejercicios de la plataforma, los socializamos acá y los practicamos, ¿verdad? Ese sería el objetivo. Entonces, sí, ¿en qué sección va usted en este momento, Miss Lorena? En la 2, pero como a la mitad más o menos. Como a la mitad, vaya. En este caso, para esta sesión ya tendríamos que haber terminado, por ejemplo, la sección 2. Sin embargo, mañana pues le animo a que pueda trabajar y ya comience con la sección 3 para que podamos nosotros, usted ya tenga cierta información del contenido que vamos a socializar en clase. Okay, thank you so much. Continue, tenemos 2 minutos aproximadamente y pueden seguir preguntando. Tengo una pregunta antes dígame. Cojín, ¿cuál es la pronunciación? Lo podríamos decir pillow. 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 Ajá. Y lo deletreamos P-I-L-L-O-W. Pillow. Y sería lo mismo como almohada, entonces. Sí, podría ser almohada también. Pillow. Okay, thank you. Okay, my pleasure. Thank you so much. Vas a preguntar por lo del cojín. Sí. Ajá, eso sí. Hi, teacher. Hello, hello. I am visiting. Les ando visitando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la práctica? Hey, vamos bien. 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 Pero bien, bien. ¿O bien qué? De ponerle el complemento. Yo sé bien. Que bien. Practicando. Excelente. Very good. Very good. Very good. Bien, perfecto. Si gustan, podemos formular una pregunta a cada uno para escucharles y ayudarles si es necesario. Thank you. Ok. Zaira, si quiere, empiece usted. Bye, sorry. Where is the cup? Mm-hmm. What is the cup? Uh-huh. Boy, the cup is on the table. Thank you. Voy a hacer yo la pregunta. Uh-huh. Where is the cushion? No sé si así está bien, teacher. Cushion, ajá, cushion es posible, sí. Where is the cushion? ¿Qué es? El cojín. El cojín. The cushion is on the chair. Le voy a decir, Zaira, esa no me pregunta hace rato. Cuando viene el teacher, le hace una pregunta complicada. Sí, lo mencionó, pero se me había olvidado. Sí, que se nos olvida, teacher. No, no hay problema. Sí, en ese caso estamos bien, cushion. La palabra pillow es aceptable, pero pillow es más que todo para la cama, ¿verdad? Entonces ustedes están correctos al decirle cushion, ¿verdad? Es más aceptable en los que utilizamos ya sea en los sillones o más como decoración, no tanto como el para dormir, ¿verdad? Cushion es una palabra correcta. Vamos a ver, Víctor, su pregunta, Víctor, le escuchamos. Where are the sunglasses? Ah, where are the sunglasses? Glasses are on the table. All right, the sunglasses are on the table. Thank you. And let me ask you a question. Le voy a hacer una pregunta yo por ahí.
Where is the briefcase? Where? Tell me, dígame. The briefcase. Briefcase. Is on the floor. Excellent. Is on the floor. Other reference? ¿Alguna otra referencia que pudiéramos dar? Is behind. Next to the table. Probably. All right, thank you. Or I can say the briefcase is next to the man, right? El maletín está a la par del hombre, ¿verdad? Porque ahí lo vemos que va algo apurado y a la par está el maletín en el suelo. Pero es posible, okay? Thank you so much. We return to the main room. Regresamos a la sala principal. Muchas gracias por su tiempo en la práctica. Bien hecho. Okay, gracias. Okay. Gracias. The table. Okay, where is the clock? The clock is on the table. Yes. ¿Cómo se dice lámpara, teacher? No se escucha, teacher. Sí, me pongo nervioso, mire, no enciendo el micrófono, ya ven, para que vean que a todos nos pasa, pues. Ya ven. En este caso, y yo bien encantado dándoles la bienvenida y que no sé qué, y nada, me escuchar, pero no hay problema, ¿verdad? Por ahí estuve revisando algunos de sus grupos, ¿verdad? Y les escuché expresando, preguntando por ubicación de los diferentes lugares, diferentes objetos, y lo estamos haciendo muy bien. En este caso, lámpara, para quien me preguntó, lo decimos lamp, right? Lamp. Podríamos preguntar, where is the lamp? ¿Verdad? Y ahí damos la referencia. Otra palabra de vocabulario que salió por ahí en un grupito, vemos por ahí, tenemos un artículo como un cojín, ¿verdad? En una silla. Entonces, estábamos trabajando con pillow, pero en este caso estaba chequeando por ahí la información, pues para darles la retroalimentación. Pillow es aceptable, pero cuando mencionamos pillow es más de referencia a la que usted utiliza en su cama como soporte para dormir. Okay. Y cuando mencionamos, en este caso, el de los sillones o que son más decorativos, en este caso decimos cushion. ¿Vale? Esa sería como una almohadilla, un cojín. Esa sería tal vez la palabra indicada para referirnos a este objeto, ¿verdad? El pillow es el que usted tiene en su cama para dormir, ¿verdad? Para descansar. El cushion es el que utilizamos por ahí en los sillones y como decorativos, ¿verdad? Esa es la palabra que sería más, más adecuada utilizar en este contexto. ¿Okay? El cuadro que está en la pared, ¿cómo se diría? Ah, perfecto. En este caso, si tenemos por ahí un cuadro, podríamos mencionarlo, déjeme por acá, podríamos decir frame. Como un cuadro, podríamos mencionarlo así. O en algunos casos podríamos decir, where is the picture? Es una variante que podemos utilizar. Where is the picture or where is the frame? Y en este caso, the paint, right? En ese caso sería painting. Sería ya el painting. Porque paint es el verbo pintar. Y pintura lo dijéramos painting. Y en este caso, que vemos ahí el objeto que está en la pared, ¿qué preposición será que utilizamos? On the wall. On the wall. It's on. Ajá, mencionamos on the wall, right? Así como la canción Another Brick on the Wall, right? Si usted conoce la canción, me va a entender por ahí la referencia. Decimos on the wall, correcto. Así lo mencionamos y esa es la preposición. No podríamos decir is in porque no está dentro. No está ni between ni behind, sino que lo utilizamos on, ¿verdad? On es sobre, pero también se utiliza para la pared, ¿verdad? O cuando usted utiliza algo, ciertos objetos, puede decir on, ¿right? Miss Lorena, dígame si tiene una pregunta. Perdón, solo una consulta. En la fotografía, ¿se tiene que decir photography o picture? Cualquiera de las dos podría ser. Cualquiera de las dos es posible. Photography or picture. Okay. Any other question? ¿Alguna otra pregunta?
Where is the tie? ¿Dónde está la corbata? It is on the man. Está en el hombre, ¿verdad? Él la tiene por ahí. It is on. It is on the neck. Está en el cuello. It is on. No sé si alguien más tiene una pregunta antes de retirarnos. On the man. Miss Norma, dígame Miss Norma y después Miss Jacqueline. Tuvimos un inconveniente con la laptop. Ay, ¿qué pasó? Estaba como en medio de... Ah, vamos a ver, the laptop. Podríamos decir the laptop is between the magazines. Entre las revistas, podríamos decir it is between, porque tenemos una revista abajo, una revista que está casi encima. O también usted podría decir it is under the magazine. Cualquiera de las dos opciones pudiera ser válida. No es que una sea correcta más que la otra, porque se puede prestar para los dos contextos. Thank you. Miss Jacqueline. My pleasure. Miss Jacqueline. Teacher, una pregunta. Dime. Y así como va el televisor, está sobre el mueble, está sobre un mueble. Exacto. Nosotros hemos estado diciendo table, pero ¿cómo se diría así como ese mueble de televisor? En este caso yo le veo como que fuera como un gavetero. Entonces podemos decir it is on the drawer. Déjeme ponerlo por acá. It is on the drawer. Se ve que tiene ahí como gavetitas. Podríamos decir it is on the drawer. Y las revistas, teacher, también decía una de las compañeras con la que estábamos practicando, magazine es una, y si son plural también es magazines. Magazines, ajá, solo le ponemos una S al final y ya lo convertimos en plural, magazines. Perfect. Gracias. Thank you so much, people, for the time and the practice. Les agradezco mucho por su tiempo en práctica y les felicito porque estamos teniendo un muy buen progreso. Siempre les animo a trabajar en la plataforma. Recuérdese que la intención es que usted cubra contenido para que ese contenido que usted ya revisó lo pongamos en práctica acá en la sesión en vivo. Así que les animo a que sigamos avanzando. Por favor, si para este día se esperaba que usted ya tuviera completa su sección número 2. Si no la tiene completa, pues le animo a que mañana le eche ganas y que comience ya con la sección 3, porque mañana tenemos contenido de la sección 3 en el cual vamos a poner en práctica diferente estructura y vocabulario. ¿Ok? De mi parte es todo. Un gusto. Pase feliz noche. Thank you, teacher. Bye. Take care. Bye. Cuídense. Everyone. Bye. Thank you so much.